que ha creado esa novedad, ¿no? Sí, exactamente, y es sumamente interesante. Se llama Lara Ramos, está con nosotros, ha creado una aplicación que se llama SOX, que tiene que ver con educación sexual integral. Tiene 20 años, alumna del Colegio Gurruchaga. Lara, es un gusto tenerte aquí. Muy buenos días y gracias por venir. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación y sobre todo este espacio. Me emociona y estoy muy agradecida con su equipo. Y bueno, gracias. Gracias a vos. ¿Qué es SOX? Para aquella persona que no lo conoce, recién en poco tiempo va a poder estar a disposición de todos. SOC es una aplicación de educación sexual, como dice las siglas, SOC sería sexualidad orientada y la X sería lenguaje inclusivo. Uh-huh. Es una aplicación de educación sexual, como dije antes, que está destinada con un uso gratuito para todos aquellos que quieran informarse, especialmente para que sea un uso didáctico en todas las aulas de todos los colegios del país. Bien. ¿Cómo tuviste el contenido de la aplicación? El contenido lo tuve gracias a que el equipo directivo me mandó a las capacitaciones de ESI, que son dadas por los docentes, pero recién creo que este año incluyeron al centro de estudiantes. Yo soy delegada también, así que las dos oportunidades que fui aproveché, hice contactos y aprovecho para agradecerles por los contenidos y por el espacio que me brindaron y el apoyo del primer momento al equipo de ESI. ESI, que significa Educación Sexual Integral. Así es. ¿Cómo comenzó todo esto? Comenzó a raíz de una materia. Me acuerdo que el primer día el docente ya nos dio un trabajo, nos dijo que hagamos un proyecto a largo plazo y a mí se me ocurrió hacer una aplicación, justo yo estoy en la terminalidad informática y nunca habíamos hecho algo así de aplicación. Y se me ocurrió hacer una aplicación y justo en ese momento estaba el debate entre el aborto y los que estaban en contra. Y también se hablaba mucho de ESI, así que me puse a pensar y por qué no hacer una aplicación de educación sexual integral. ¿Lo hiciste vos sola a este proyecto? Lo hice yo sola, tuve más de 7 meses en desarrollarla. Bien, o sea, ¿hiciste todo? Las fotos, la gráfica que está en el interior, completamente todo. Así es, también agradecer a los chicos que fueron mis modelitos, el espacio. También de la escuela, agradecer a mi escuela que me apoyó del primer momento. Me han desobligado de las horas para que yo esté trabajando con la aplicación. Y bueno, ya como les dije, conté con su apoyo del primer momento. Bueno, creo que tranquilamente podrían decirte del Ministerio de Educación o de Salud, venite a trabajar con nosotros, ¿no? Porque con 20 años haber creado la aplicación en un punto, en una temática tan, tan importante y tan actual, es de suma importancia. La verdad que sí, y es un honor, y sería un honor poder trabajar para el gobierno, también para el Ministerio de Salud. ¿Se contactaron con vos? Sí, de hecho, la ministra de Educación, en la semana próxima, vamos a tener una reunión junto al equipo directivo de mi escuela, y vamos a estar hablando sobre este tema. La aplicación está pensada para jóvenes, menores, adultos también, ¿por qué no? ¿Para quién lo pensaste puntualmente? Está destinada para todos los que se quieren informar. La verdad que no hay un rango de edad, sino que es para todos. Así que, pero también lo pensé también por el aula, a la hora, porque hoy en día ya no se usa más cuadernillos. Los PDF ya también se están dejando de usar. Ahora lo que más los chicos están centrados en el celular y las aplicaciones. Y también en eso pensé, ¿por qué no hacer una aplicación que también les interesa a todos los chicos? Es brillante. Pablo Agos, Lara los está escuchando, tiene los auriculares puestos. Hola Lara, bienvenida. Hola Lara, buen día. Buen día, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Buen día. Lara, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Recién te escuchábamos. Sin dudas es
está buenísima esta idea, este proyecto que se está llevando adelante y va a ser de seguramente contenido de mucha consulta para muchos. La pregunta, si bien mencionaste algunas cuestiones, nos interesa saber qué tiene la aplicación. Uno la va a tener en el celular. Cuando ingresa, contanos, ¿cuál es el contenido con el que uno se va a encontrar? Bueno, tiene el inicio, bienvenida, como todos. Ahí se va explicando bien el tema de lo que es la aplicación. Los contenidos, más que nada, son derechos humanos, la ley de educación sexual, también de la violencia contra la mujer, muchas leyes. También, ¿cómo? Sí, te escuchamos. También muchos contenidos con respecto a cómo cuidarse. También lo interesante es que lo que propuse también es poner cómo se tiene, tanto que siempre se habla de cómo se cuida una pareja heterosexual, porque también no se habla de cómo los métodos de cuidados de una pareja homosexual, porque si bien también necesitan un cierto cuidado. Tienen mucho contenido para brindar. Gracias al equipo de ESI, que también me ayudaron y también a seleccionar todos los temas. Claro. Del primer momento, su apoyo, y la verdad que sí, lo logro. Lara, hay obviamente diversas opiniones a propósito de la ESI, también hay diversas opiniones a propósito del aborto. ¿También el aborto tiene su espacio dentro de la aplicación? También, tiene el espacio como todos, también obviamente respetando ambos puntos de vista también. Uh-huh. Hoy en día es muy chocante entre los que están a favor y los que están en contra. Bien. Lara. Así que... Sí. 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 ¿A partir de cuándo esto se va a poder descargar en celular? A fin de mes. Ya. Sí. Porque tengo que terminar unas terminaciones y ya se podrá descargar. Bueno, desde acá nosotros te mandamos un beso y te felicitamos. Felicitaciones. Y obviamente cuando ya esté operativa vamos a contarlo. Juanpe, si te queda alguna pregunta para Lara, todo tuyo. Un beso. Sí, gracias. Muy breve, la vas a patentar a la aplicación, quiero creer. Sí, la voy a patentar. Después de tanto tiempo de trabajo, ¿qué dicen en casa? Están muy felices por el desarrollo, por todo lo que hasta donde llegué. Si bien yo tenía pensado esta aplicación por una materia, abarcó en todas las que tengo. Y bueno, en mi escuela hay tres terminalidades, agronomía, arte e informática, y abarcó también las tres terminalidades. Así que también es muy feliz y a disfrutar. Bueno, felicitaciones. Espectacular lo que has hecho. Gracias a todo el equipo de producción y también por esta nota. Estoy realmente agradecida a todos. Bueno, gracias a vos, Lara. Felicitaciones y felicitaciones también, por supuesto, al Colegio Gurruchaga por esta fantástica iniciativa. SOX se llama la aplicación. A fin de mes, o mes que viene, mejor dicho, diciembre, estará disponible.